Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos con la baraja francesa, como siempre, para hacer el juego facilito, sencillito. En esta ocasión, el cuarto o el quinto juego del libro de cartomagia fundamental y se llama Cuenta Atrás. Nada, mezclamos la baraja y, suponiendo que tengamos un espectador, se le damos la baraja al espectador para que mezcle, para que corte y que complete. Y ahora, bueno, le damos una serie de instrucciones, le decimos que le vamos a dar una serie de instrucciones porque el mago estará de espaldas al espectador para no ver en ningún momento qué carta elige ni nada. Le decimos que coja la baraja por la mitad más o menos y que haga un corte. De ese corte, que vuelva más o menos por la mitad otra vez a cortar. Y del primero, que vuelva a cortar. ¿Para qué? Para tener cuatro montones distintos. Que ahora libremente elija uno de los montones. Imaginaos que el espectador elige este. Y que cuente las cartas que hay. Todo esto para el espectador mismo, para que el mago no se entere. Y el espectador cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cartas. Cuando el mago le dice, ¿ya has contado? El espectador dirá, sí. Bueno, pues el número que te ha salido, separa las dos cifras y súmalas, para que aún sea más complicado. Claro, 14 tiene un 1 y un 4, pues 4 más 1, 5. Si fuese 10, si tuviese 17 cartas, sería 7, 1 y 7, pues 8. En este caso son 14. Separamos el 1 del 4, 5. Pues va a mirar la quinta carta. El mago dirá, mira la quinta carta, 2, 4, la quinta carta. La quinta carta es un 9 de picas. El mago le dirá, gira la carta otra vez, deja el resto tal cual estaba, y ahora, el resto de montones los pones encima del que elegiste. Como tú quieras, libremente, de una forma aleatoria. Ya está. Ahora el mago se gira, le pide que le dé la baraja, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una serie de cortes para perder aún más la carta, y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a ir tirando cartas de una encima de otra, y vamos a contar de 10 a 0, 10, 9, 8, por, de ahí el nombre de la cuenta atrás. Aquí ha salido una figura, las figuras todas valen 10 puntos en este juego. Cuando lleguemos a una carta que coincide lo que decimos con la carta que sale, paramos y pasamos al siguiente montón, así hasta que terminemos un total de 4 montones, como los cortes que había en un principio. Bueno, la primera carta ha salido un 10, pues paramos y pasamos al siguiente montón, porque coincide. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y, como no coincide ninguna, 0. Dejamos una así, vuelta, para saber que esa vale 0 y que luego nos va a contar. Seguimos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, coincide al siguiente montón. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, coincide, pues paramos. Y ahora le decimos al espectador, bueno, recapitulamos. Tenemos una baraja mezclada por el mago y mezclada por el espectador. El mago se gira y no ve absolutamente nada de lo que hace el espectador. El espectador corta 4 montones, elige uno, cuenta las cartas que hay en ese montón, descompone el número, lo suma, elige la carta de la suma, le devuelve la carta al mago, el mago corta y completa, y ahora el propio espectador, esto lo puede hacer el mago, o el propio espectador va haciendo la cuenta atrás. Y una vez termina, ya llegamos a este momento, y le decimos, la reina vale 10, vamos a sumar, más 5, 15, más 1, 16. Entonces, este no, porque el 0 ni suma ni resta. Pues vamos a contar 16 cartas y la número 16 será la elegida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La carta 16 es efectivamente el 9 de picas, que fue la carta elegida. Este es el juego de la cuenta atrás o cuenta regresiva, como yo lo llamo cuando lo realizo. Y nada, lo que pasa con todos estos juegos. Esta es la realización básica tal cual dice el libro, aunque debéis
de leerlo porque tiene una variante y todo depende de la magia que le adaptéis al juego. Espero que os haya gustado y hasta el próximo. Chao.